¿Cómo vender tu negocio OmniLife en redes sociales? Yo estoy lista para darte mucho, pero mucho valor. No te imaginas todo lo que tengo por enseñarte. Entonces, vamos a empezar a entender cuál es mi promesa de valor para ti. Al terminar este entrenamiento, yo te voy a dar la ruta para que conquistes tu anhelado rango. Por supuesto, esto es de acción. Yo te doy el contenido, yo te enseño. Yo te voy a mostrar una metodología probada y créeme que si la aplicas vas a tener resultados increíbles como lo están teniendo cientos de estudiantes de nuestra Academia de Negocios Online Mundo Marketing. Voy a explicarte los pasos de acción que debes implementar a partir de hoy en tu negocio. Y mi promesa es que voy a usar un lenguaje claro para que te ayude a estructurar desde hoy tu negocio OmniLife en el mundo online. Y lo que te voy a mostrar es una metodología probada. Llevamos 7 años formando emprendedores de habla hispana. Conocemos muy bien las estrategias actualizadas que funcionan para que tu negocio esté en movimiento constante. Sabemos qué funciona, sabemos qué no funciona. Y créeme, hemos tenido estudiantes de OmniLife que dicen, yo me quiero enfocar en la línea Seitú. Otros, no, yo me quiero enfocar en la línea de los termogénicos. No, yo me quiero enfocar en la línea FEM. Y otros que dicen, no, yo solo quiero encontrar distribuidores porque lo que quiero es enfocarme solo en el negocio. Así que yo te voy a resumir la fórmula que vengo trabajando con los más de 4,000 estudiantes que tenemos en el mundo marketing, de los cuales el 90% son de la industria multinivel. Así que sabemos de lo que hablamos. Vamos a empezar por hablar acerca de los pilares, chicos, de los pilares que debes implementar en tu estrategia de marketing. Vamos a hablar de 3 pilares y por aquí quiero empezar esta clase, toma atenta nota. Yo siempre le digo a mis estudiantes que lo único constante en la vida es el cambio. Este entrenamiento está mega actualizado porque después de la emergencia mundial, la manera de hacer marketing ha cambiado y la manera de hacer tu negocio multinivel, tu negocio OmniLife también ha cambiado. Así que estos 3 pilares quiero que los tomen muy en cuenta. Número 1, un marketing centrado en personas. Un marketing donde la estrategia gire en torno al cliente. Un marketing donde nuestro cliente se sienta escuchado, se sienta ayudado. Un marketing cuya estrategia tenga como epicentro principal, ¿a quién? Al cliente, cliente ideal. Ahora, la pregunta es, ¿conoces a tu cliente ideal? Bueno, pues ya estaremos ahorita hablando del tema. Número 1. Número 2. El segundo pilar es la especialización. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Tú ni necesitas a todo el mundo, ni necesitas vender de todo. Me explico. No tienes que vender la cantidad de productos que tiene OmniLife. No tienes que venderlos todos porque, de hecho, no te los van a comprar todos de entrada y, entre otras, tendrías que hacer una estrategia para cada línea. Pero tampoco necesitas a todo el mundo. Sé que tu producto le sirve a cualquier rango de edad, a cualquier tipo de persona, pero no todo el mundo te va a querer comprar. Entonces, es muy importante especializarte. Ocúpate de encontrar el mega nicho ganador. Con los estudiantes vengo trabajando este concepto, el concepto de los mega nichos, de los nichos, de los mega nichos y de los micro nichos, porque estoy convencida que es ahí donde uno llega más rápido a escalar un negocio. Lo comprobamos todo el tiempo con los estudiantes. Bueno, el siguiente pilar tiene que ver con la automatización. ¿Qué significa eso? Pues que dadas el avance de las estrategias del marketing digital a partir de la emergencia mundial, pues la automatización es pilar fundamental de nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque el social selling, es decir, la venta social, mejor dicho, vender por redes sociales, obliga a las marcas a automatizarlas, porque pues ni que no durmieran, ni comieras, ni fueras un ser humano, ¿verdad? Necesitas algunos espacios, no puedes estar pegado todo el tiempo
a las redes sociales? Pues necesitas automatizarlas, así que asegúrate de automatizar tu Instagram y tu Facebook y por supuesto tu WhatsApp para que tengas una atención efectiva con tu cliente.